Fue la semana pasada. Vamos a ver, expresen ustedes. ¿Qué problema tuvieron? ¿Qué inconveniente se le presentó? Mireya, eso. Dígame, Ah, la fotografía no me quedó derecha, pero estaba grabada correctamente, no sé por qué. ¿pero te quedó la fotografía? Mirada. Ah, pues está bien. Ya lo solucionaste, no hay problema. Okay. Más tuvo algún inconveniente. Recuérdense que tenían la actividad, la entregaron toda. Yo no he revisado la actividad todavía. Quiere decir que de hoy a mañana comienza a haber entonces las retroalimentaciones, las que están bien y su calificación a las que están bien, retroalimentaciones a las que necesitan mejora y así sucesivamente. Cuéntenme a ver, Elise, ¿no tiene ninguna temática que presentar de la unidad pasada? No. No realmente, gracias a Dios. Bien. Eunice. Eunice. Yanna. ¿Quién me habló? Pues mira, No, Yanna. Ok, bien. solamente era lo del examen, que Ajá. veía que no podía, pero ya usted lo actualizó y pude hacerlo. Bien. Gracias. Perfecto. Luz María. ¿Me escucha, profesor? Ah, ok, déjame ¿Me ver. escucha? Sí, dime ahora, Eunice. Creo que me actualicé con todo. Yo comencé un poquito tarde. Ajá. Yo fui que le llamé el miércoles, ¿recuerda? Bueno, si no tuviste Escucho inconveniente. No tuviste escucho a la ningún. señorita Yarna que había un examen. Sí, hay una evaluación que no sé. Tenía, presentaba problemas con la fecha, pero yo la arreglé ya. Así que lo puede tomar. Hay que hacerlo entonces ya, Sí, ¿ok? claro, ya. Eso no lo he hecho. Está bien. Entonces haga eso. Cualquier cosa estamos por aquí. Gracias, Perfecto. Eunice. Luz María, dime tú. Pues yo fui quien le escribió privado, profe, que estoy en Estados Unidos, estoy en Miami, vine a una graduación y que aún no he entrado, no lo he hecho las actividades. Pero, ¿y por qué tú no has podido hacer? Usted me... ¿Por qué tú no has podido hacer si Infote virtual se puede hacer hasta desde China, hasta desde Japón que tú estés? Sí, pero ¿Cuál es el problema? y eso yo lo entiendo. ¿Qué problema? Eso yo lo entiendo. Sin embargo, vine para acá porque estoy trabajando, entonces también virtual. Y todo el tiempo que he tenido aquí ha sido dedicado a los trabajos de esa universidad. Y mire, ahora mismo estoy llegando a la casa. Me pasé todo el día allá y ahora estoy llegando aquí de nuevo. Entonces, voy a tratar de hacerlo, aunque sea Oye, oye, oye mi un recomendación. ratito, si la plataforma me lo permite. Oye mis recomendaciones, Luz María. Las actividades no son tantas. Saca, aunque sean 15 o 20 minutos, por lo menos por día, y ve chequeando para que entonces te mantenga actualizada y vaya haciendo lo sencillo. Así no, Sí, no se te junta todo. ¿Okay? claro. Te voy a conceder, el chance por la situación que tú estás pasando. ¿Okay? Me imagino cuando tú vienes aquí otra vez. Ay, muchas gracias. Cuando tú vienes. El fin de semana ya, Dios mediante. Ok, perfecto. Llego en la noche, el domingo, No hay problema, está bien. con Dios Tranquila. delante. Tranquila, sigue allá. Gracias, Ok. gracias, maestro, Suerte gracias. todo. Amaya, dime tú, ¿tuviste algún inconveniente con la unidad anterior? ¿La gente de las actividades? Saludo, maestro. Realmente con las actividades no. Con lo que sí tuve inconveniente fue con lo de la evaluación, pero ya vi que lo Habilité. habilitaron y esta noche o mañana voy a realizar eso. Perfecto, no hay problema. Entonces vamos a esta semana
a explicarle lo que tiene que hacer en esta semana. En esta semana tocamos la unidad 2, ¿verdad? Trabajaron bien en la unidad. Ok, déjame presentar. Vamos a seleccionar al azar. Déjame yo compartir la pantalla mía para los que vayan haciendo lo vayan visualizando ustedes mismos. Entonces, el proceso es el siguiente. Voy a seleccionar al azar una actividad de la actividad anterior y una actividad práctica. Y vamos a visualizarla. Y le voy a decir si realmente trabajó bien o no esa persona para que tomen los criterios en cuenta si tiene que hacer una modificación en la que ustedes mandaron antes de ellos corregirla. Bien, ¿se visualiza mi pantalla? ¿Sí o no? Sí, Ok, todo lo visualizó. Okay. ¿Se oye mi audio bien? Perfecto. Ok, entonces así es. vamos arriba entonces. Venimos acá. El aula normal. Vamos a seleccionar de aquí, de la asignación, una asignación. Y ver esa asignación entonces, cuáles son las debilidades y fortalezas. Al azar, no es Juan, ni Pedro, ni María. Uno al azar. Vamos a ver quién cae. Entonces, solo 10 han mandado las actividades. Déjame seleccionar. Ah, selecciona Unice. No, Unice. Sí, Unice. Está bien. Unice está aquí. No debe tener problema. Vamos a hacer la crítica constructiva de la actividad de Unice. Abrir la actividad. Bien. Entonces la actividad dice, actividad 1, actividad 2, yo me lo sé de memoria, dice que debe buscar, hago una lista de conceptos más importantes relacionados al tema de la función tutoría virtual. Ok. Bueno, yo lo saco literalmente de ahí, está bien. Porque se va relacionando del mismo tema. Y habla sobre todo ahorita las funciones. La primera actividad está bien. La segunda actividad. En la segunda actividad, Eunice, lo más recomendable era un cuadro. Te voy a hacer la crítica real y vamos a decir la cruda realidad. Sí, te lo puedo leer como tú lo tienes ahí, pero se ve todo muy congesturado, o sea, demasiada congestura. Debiste de hacerlo en un cuadro donde tú presentaras la fortaleza, debilidad, de todo lo que tú tienes con relación a, okay, que fuera más simple y descriptivo. Simple en el sentido de que se pueda entender más fácil. ¿Ve? Experto en contenido. ¿Tú recuerdas lo que yo dije sobre Eunice está aquí? Eunice. Y, Aquí estoy. ok, ve chequeando, ve escuchando Aquí para que estoy. ve, cheque, ve escuchando para que sepa la crítica constructiva que te voy a hacer a tu actividad. Mira, en la actividad 2, ¿verdad? Te voy a dar, igual que a todos, así mismo se lo voy a decir, a un cuadro con F, O, T y A. Fortaleza, oportunidades. La D, me recuerdo que es debilidades y amenazas. Ok, un cuadro. Y cada una segmenta la IN. Cada columna del cuadro. La fortaleza tuya, la debilidad tuya, la oportunidad tuya y la amenaza. Luego de, en la pregunta de tú me vas a hacer, porque ahí si yo me pongo a analizar, como que no le veo el pie y la cabeza porque me lo hiciste todo junto, sin separar una cosa de la otra. ¿Me entiendes? Cualidades mías como persona. En esta parte de aquí. Espérate, que yo me perdí aquí en esta parte, en el FODA aquí, mira, aquí, cuando tú hablas del FODA, era el FODA tuyo, era más simple. No tan simple, simple, pero tuyo. Tú, esta parte de aquí. Entonces, cualidades mías como persona, para desayunar, recuérdate que tú eres facilitadora también.
Entonces son las cualidades tuyas como facilitadora presencial. Se supone que si tú estás haciendo este curso, porque tú previamente eres facilitadora presencial. Asumo yo, ¿eh o no? Eunice. Sí, Ok, entonces si tú eres se facilitadora, escucha. ok, si tú eres facilitadora presencial, son la cualidades tuyas como facilitadora presencial. Y luego esas cualidades tuyas como facilitadora presencial, tú la vas a comparar con la que tiene que tener el tutor virtual. ¿Entiendes? Entonces, cuando estableces esa comparación, tú vas a ver las debilidades que tú tienes con relación al tutor virtual y la vas a colocar. Las amenazas, pero en un cuadro, entre que tú tienes o que presenta, ¿verdad? Tú presentas las amenazas tuyas como facilitadora presencial. Las oportunidades que tú vas a ver en ti. Y la fortaleza que tú tienes, ya, en un cuadro. Entonces, luego a las amenazas, las debilidades, ve, no me lo desarrollaste como era. ¿Tú habías asistido a la clase anterior? Mira. Eu. No, yo vi el video. No, pues entonces no me El lo dijiste. video. Sí, pero no me lo dijiste como yo lo especifiqué. Entonces, en la pregunta, determina las acciones de acuerdo a las habilidades que tú presentes. Y a las amenazas, entonces vas a plantear las acciones que vas a tomar. Las acciones que vas a tomar con relación a. ¿Ves? Pero está definido abajo, debajo. Sí. Pero usted quiere que lo meta en un cuadro. No, esa parte sí. Por ejemplo, oportunidad de investigación, tema de enseñanza, aprendizaje total, buena comunicación hacia estudiantes, interés. Pero lo recomendable es que tú me pongas aquí la amenaza. Ante tal amenaza, yo voy a hacer tal cosa. Ante tal debilidad, yo voy a hacer tal cosa. ¿Entendiste? Que sea más específico. O puede poner Pero debilidad. en cuadro dos de cada una. En el Es. cuadro dos de cada una. En el cuadro de arriba tú presentas las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Entonces, debajo, pones qué tú vas a hacer con relación a las debilidades y las amenazas. ¿Ok? Amenaza. Me la pone en un cuadrito. Amenaza. Tal, 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 tal. Yo voy a hacer con tal amenaza, tal cosa, tal cosa. Debilidades, tal, 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 tal. Que yo voy a hacer con tal debilidad, tal debilidad, tal debilidad. Y recuérdate que las amenazas y las debilidades, todo va relacionado con enfoque al tutor virtual. ¿Ok? Así que tienes la oportunidad de rehacer lo que tú hiciste ahí, de rehacerlo y eso subirlo otra vez. Los demás tomen como referencia la crítica constructiva que le dice a Eunice. Y si tienen que mejorar la de ustedes, la mejoran y la suben otra vez. Recuerden que el objetivo mío no es que ustedes pasen esto por pasar, sino porque logren el aprendizaje que tienen que lograr. Perfecto. Eunice, ¿está clara? Eunice. Bueno, yo lo voy a intentar, profesor, porque mire, es algo como dividir diferente a lo que yo hago, pero las compañeras me están ayudando, y ella me ayudó bastante, Pero tú entendiste lo que porque en yo quiero realidad que tú hagas. No es más complejo de sí, lo que tú hiciste. en Exacto, es un que te cuadro poner sientes, dos tú cosas te de cada analices. una, Exacto, dos características de cada una. es que tú te sientes y tú como facilitadora veas tu fortaleza, oportunidad, debilidad y amenaza. Tú, ¿verdad? Entonces, con relación, óyeme bien, con relación a la característica del tutor virtual. Es una comparación que tú vas a hacer. Óyeme, ese es el tutor virtual. Aquí estoy yo. Pero el tutor virtual hace aquello y yo no lo hace. Es una debilidad que yo tengo. Pero el tutor virtual hace esto y yo lo hago, es una fortaleza que yo tengo. Y así sucesivamente, ¿tú me entiendes? Eso es lo que tú vas a hacer. ¿Entendiste? Y luego debajo, Sí. en relación a la debilidad y la amenaza, tú vas a poner el plan de acción que tú vas a hacer. Ya, simple. O sea, tú no hiciste un trabajo mal, lo que yo te estoy diciendo que lo organice como con los criterios que pido. Sí, Ya. Así lo haces bien, okay, perfecto. completamente según los criterios, yo te califico. Los demás tomen de referencia la crítica constructiva que le hice a Eunice y ya saben que si el de ustedes presenta algún tipo de detalle relacionado a sí mismo, ya saben qué hacer. ¿Ok? Bien, entonces vamos a la actividad práctica. Vamos a ver. Le voy a decir uno. Y si ese uno no está bien, le voy a seleccionar uno que esté bien. Solo 9 personas, 7 personas lo han mandado. No sé por qué. Bien. Entonces,
Entonces, calificar. Vamos a seleccionar uno aquí. Vámonos con Lice. Que yo la vi por ahí. Ok. Déjame ver. Lice. ¿Y por qué se dice no se me selecciona? Si yo la sele me selecciono a. Quiere que sea. Déjame ver. Ahora sí. Vámonos con Lice y vamos a ver qué me hizo Lice. Ok, me mandó un archivo de una foto. Vamos a abrir la foto. Bueno, ella lo hizo muy, pero muy preciso. Está bien, está ahí. Mírenlo ahí. En la imagen me presenta el área de ella, pero muy chiquito. Mírenlo ahí. Área Lice Báez. Ya con eso era suficiente. Si apareciera por debajo el banner que pedía, perfecto. Pero ya con eso la práctica es suficiente. No hay problema. Es válido. Déjame calificarla. Maestro, Sí, dime. Sí. yo tuve mucha dificultad con relación a cargar porque me decía que era muy pesado. Yo no comprendo por qué, No. porque realmente no lo es. No debería, no Y yo debería, tuve, porque el yo, archivo es chiquito. ¿Por qué tú lo estabas haciendo? muy, de hecho, yo, bueno, en última instancia yo lo hice en Paint. Eso fue lo que decidí y ahí pude cargarlo, pero de otra forma no. Me decía que Y no. la primera vez que tú lo estabas haciendo, cuando él no lo estaba haciendo. ¿Perdone? O sea, las veces anteriores que tú trataste de subirlo, ¿con qué lo trataste de subir? En Word. Pero que en modo de un documento. Cuidado si el error no era de tamaño, sino que te pedía otro detalle, ¿cuál era? Porque no, es que no debe Pero ser. no me solicitaba nada, sino. Ah, Que ok. es No me distinto. solicitaba nada más, solo me indicaba esto, Ok, lo que vamos a hacer que era muy pesado. para la próxima vez, tú. Tirar una foto a la imagen o a alguien me la manda cuando te da el sol. A ver si hay algo en la configuración o a ver si hay algún detalle. Ya, y lo solucionamos. De acuerdo. Perfecto. De Entonces, acuerdo. en base a lo que califiqué de Lice, bien. Entonces, el que tiene esa práctica así, donde me especifica el nombre del área, ya tiene su punto ganado. Vieron las dos críticas que le hice. La crítica de la primera, que es la asignación, y la crítica de la segunda, que es la actividad práctica. Bien, la evaluación que me habían dicho que no la tenían activa, ya se la activé, ya lo pueden hacer. Ok, el hilo conductor no tiene calificación. Aquí vamos a la unidad 2, tiene un hilo conductor para hablar sobre un tema, ese no es calificable. Yo lo chequeo y veo los temas y le doy el aporte. El foro 2, déjame seleccionar uno de los sala aquí. Importancia de la formación a distancia. Y aquí nos dice importancia de la formación a distancia. Dice, bueno, ok, la importancia de la formación a distancia o presencial no es el tema. El tema es la importancia que tiene la empatía y armonía en un curso a distancia. Y la segunda dice, si fuera tutor virtual, ¿cuál es la estrategia que utilizaría? Yo le especifiqué que no quería estrategia estándar que nosotros utilizamos como facilitadores, sino específicamente estrategia del área de virtual. ¿Cuáles aspectos podrían limitar la comunicación efectiva de un curso? Voy a seleccionar ese mismo de Wilfredo. Que dice Wilfredo, pero después dice Yanna Yamelí. Vamos a ver qué pasa acá. Dice. Cuando hay un ambiente de empatía y armonía, el proceso de enseñanza-aprendizaje es más fluido, ya que los participantes se encuentran en un ambiente que pueden hacer preguntas, responder inquietudes. Okay. Le voy a decir en detalle. En los cursos virtuales, lo primero que usted tiene que ser empático. Si usted no tiene un curso donde usted es empático con los participantes, es posible que mucho en el área virtual dejen el curso antes de tiempo.
Si fuera tutor de un curso virtual, ¿cuál es la estrategia? Entonces la estrategia no son convincentes para mí. En ese sentido, lean antes de, se le especifique claro. En el punto 3 dice, ¿cuáles aspectos podrían limitar la comunicación efectiva de un curso a distancia? Ser grosero, la falta de comunicación, no dar la asignatura como corresponde. Si buscan en el material, le va a dar más limitaciones de esas que están ahí. Y muy relacionadas. O sea que revisen bien el aporte que hicieron ahí. Si tienen que modificar y le permite, lo modifican. Lo mandé a apoyarse mucho del contenido de la guía. Esa es la unidad 2. O sea que están empezando. Vamos acá otra vez. La evaluación. Ok, aquí tengo que explicarle lo que van a hacer. Tan, 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 tan. Vamos a abrir el documento. Evaluación 2. ¿Qué me dice la evaluación 2? Sencillo. Definir eso que está ahí. Igual le digo, lean el material y defínanlo de forma simple, argumentada y precisa. Simple no quiere decir una línea. Bien argumentado y que sea preciso. ¿Qué entiende usted por empatía de la, comunicativa? Las definiciones están en el material que deben leerlo. Hay tres elementos que son estándar, que no van a inventar, también están idénticos como lo dice ahí en el material. Lo menciona, le da una breve descripción. ¿Por qué importantizamos la bienvenida y la presentación en un curso? Cuando un curso usted lo hace como le diría, como sin ese entusiasmo, con esa bienvenida que requiere, como que ustedes conocen y no conocen, como que no conocen al maestro, como que no lo ven la primera vez, lo conocen quizá la tercera unidad o esto, no saben cómo están trabajando. Por el curso no tiene como esa chispa para terminar. Entonces, de la misma manera, usted, si va a hacer un curso virtual, cualquiera de ustedes en algún momento ha sentido como ese temor, no, como temor o miedo de que si estoy haciendo la cosa bien. ¿Por qué? Porque si no veo a algún ente o alguien que me diga, ya empezó el curso, óyeme. Tal día empezamos, óyeme, tal día hay una reunión, ya se formó el grupo, ok, bienvenido. Ah, profesor, yo no tengo el link de usted no recibe el correo, ¿no? Ah, pues está bien, mírelo ahí. ¿Que dónde está el link? En la plataforma, no se lo olvide, para que no lo pida traer por el grupo, porque ya está en la plataforma, nítido. Ok, profesor, ¿a qué hora nos reunimos? Siempre fijo, por el mismo link, ya tienen orientaciones claras y precisas. Orientaciones claras también son que, por ejemplo, así mismo como yo tomo un ejemplo de la unidad de las actividades y le digo, miren, esto pasa, esto, le da oportunidad a quien lo hizo, que eso no lo hace cualquier tutor, porque la mayoría lo que hacen, como ustedes son profesionales per se y yo también, los demás o muchos de mis compañeros lo que dicen, bueno, usted está acotando, no leyó los criterios bien, usted tiene que ser preciso porque usted simple y llanamente es un facilitador, la regla es estricta. Yo soy más empático y le digo, bueno, tiene esto, esto y esto. Hágame esto de tal forma, de tal forma. Ya si la segunda usted lo vio, yo le digo, bueno, usted recibió una aclaración. Primero, la preliminar antes de, o la previa antes de realización, que yo le dije, haga esto de tal forma, de tal forma, de tal forma. La segunda, que yo le hice la crítica y le dije, mejore esto y esto y esto. Ya después de la segunda, le coloco la nota y yo le dije, bueno, su calificación es tanto. Y los puntos que perdió, los perdió por tal y tal cosa. Pero le di una, dos, y la tercera oportunidad fue porque usted no la captó. Bien, ¿entendido? Ese es mi proceder. Entonces, aquí igual argumentan el porqué, la importancia de la bienvenida y la presentación del curso. En la presentación del curso, aunque no sea una cosa tan rigurosa, es bueno que el participante sepa, por ejemplo, la cantidad de módulos, cómo van a trabajar, cómo se van a asignar, o sea, que tenga por lo menos una idea de la estructura general del curso.
Luego le dice, la inducción individual y colectiva, alguna es más efectiva, porque sí, entre una y otra hay una diferencia. Entre una y otra hay un tipo de aprendizaje. Entonces, lean y hagan bien su aporte ahí. Y aquí, ¿qué importancia tiene el contrato de aprendizaje en la formación virtual? Muy importante, y pongan los detalles. ¿Por qué? Por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. El contrato de aprendizaje es como el compromiso que nosotros tenemos con los, o tiene la institución o el curso per se con el estudiante, para que realmente el estudiante asuma responsabilidad y compromiso y pueda comenzar el curso y concluirlo por el compromiso que él asume. Esas son las 5 preguntas que están ahí. Las argumentan bien y no me dejen cosas al aire. O sea, lean el material, que no es largo, y entonces creen su aporte como debe de ser, partiendo del material. ¿Ok? Bien, esa es la actividad 1 de esa unidad. Luego tenemos, la colocan aquí. Esa no tiene evaluación. Vamos. Sí, dígame. ¿Es obligatorio que uno diga las cosas como está en el material? ¿Uno no se puede expresar con sus... Bueno, palabras? Por ejemplo, en los 3 elementos no van a variar. Es como que yo te diga 1 es 1, 2 es 2 y 3 es 3. Los 3 elementos no van a variar. Ahora, la descripción breve de los 3 elementos tú la puedes hacer según tu comprensión. ¿Ok? ¿Entendiste? ¿Entendiste? Sí. Bien. Tú no, yo no te mando a colocar, por ejemplo, un concepto de algo per se tal cual, ¿no? Ahora, términos que sí son, o características que sí son específicas, tú las tienes que mencionar específicas. Aunque la descripción que tú des de ella sea lo que tú comprendiste de esa descripción. Igual, por ejemplo, las actividades son actividades per se. O sea, crea un foro. Un foro es un foro, donde quiera que vaya. No lo va a variar. Por ejemplo, ¿entendiste? O sea, lo que sí es variable ahí es nada más la comprensión y los conceptos de cómo tú lo entiendes. Lo que es análisis y lo que es la redacción de lo que usted comprendió, según lo comprendió. Y eso, cuando yo lo leo, le hago un chequeo así, digo, si va en la línea, ok, comprendió, va en el análisis. Es lo que me dice a mí si realmente van comprendiendo o no los contenidos. Si no veo que van por la línea, entonces le hago una aclaración, le dice, no, aquí tiene que, te faltó casa o te comento tal cosa, y entonces le hago un aporte a lo que tú hiciste para que entonces refuerce ese concepto, que es lo que manda. ¿Entendido? No dije a los profesores Trujillo, no. Al contrario, nosotros lo que producimos aquí es que ustedes sean partidarios de los estudiantes que creen la autogestión. De hecho, el sistema que tenemos creado con ustedes es autogestión, donde yo le pongo los contenidos, ustedes leen, analizan y crean su propio conocimiento. Y lo evidencian en la práctica. Ya. Bien, vamos a la actividad número 2. Etiqueta. Ok, dice etiqueta, como coloca la etiqueta, y aquí como que va la carpeta también. Vamos a ver qué dice esta parte. Segunda actividad para el área práctica. Recuerden que en el área práctica hacemos la actividad y luego la hacemos una captura, y la captura la mandamos al área normal. Por el área normal. En esta segunda actividad le dice a ustedes que usted tiene que crear una carpeta con 4 tipos de archivos. Un documento en Word, un documento en PDF, una imagen y una fotografía. Bien, son 4 archivos que tiene esa carpeta. 4 archivos con ese tipo de formato. Word, un documento normal de Microsoft Word, un PDF normal, una imagen que puede ser algún, por ejemplo, mapa conceptual o un diagrama de proceso, lo que ustedes quieran. Y una fotografía, que puede ser una fotografía de un paisaje. Hay una diferencia entre la imagen, en que al final del día puedan tener el mismo tipo de extensión. Una imagen puede reflejar una estructura, un paisaje, ¿no? Una fotografía, digamos que es algo como más específico.
puede ser una foto de. Lo que lo va a diferenciar quizá en esa parte es el tipo de formato. Usted puede poner la imagen de un mapa, pero puede poner una foto de un paisaje entre una y otra. Pero a veces llevan la misma extensión, es lo más lógico que lleven la misma extensión, PNG o JPG. Bien. Ahora, le voy a colocar un detalle aquí. En el mismo documento, para que seamos totalmente claros y específicos. Como usted está haciendo este curso, para usted implementarlo, usted va a hacer lo siguiente. Yo no quiero que usted coloque aquí un documento al azar, sino el documento que usted va a colocar, por ejemplo, donde dice aquí una información realizada en Word, cuyo contenido puede ser una fuente de información de una unidad de trabajo de usted. Te explico. Si usted da contabilidad, quizá ese, no, ese abajo, perdón. Esto aquí, en el PDF, aquí. Aquí en Word lo que usted va a hacer, un documento en Word que describa, ponerla aquí, que describa una actividad relacionada al contenido del archivo PDF. Ok, le explico ahora. Usted aquí en el documento en Word, si el contenido que, por ejemplo, usted tiene en el documento PDF es un documento, un contenido que le habla sobre, por ejemplo, de contabilidad, los activos en contabilidad. Bien, los activos. Su archivo aquí es la fuente de información que te lo va a facilitar el estudiante. Habla de los activos, ese archivo de PDF, una fuente de información de contenido. Mientras que el documento en Word, ¿qué va a ser? Un documento que describa una actividad. Por ejemplo, habiendo leído, por ejemplo, le estoy dando un ejemplo de quizá la descripción que pueda tener la actividad de esto. Habiendo leído el contenido acerca de los activos en la fuente de información dada para la unidad, cree una tabla donde usted mencione cinco tipos de activos y de ejemplo. Ya es una actividad. Valor, tanto punto. Entréguelo en un documento en Word. O entréguelo a este mismo documento y súbalo. Ya, esa es la actividad. Bien, en imagen, ¿qué usted puede poner? Bueno, usted puede poner una imagen donde usted haga un mapa conceptual describiendo los tipos de activos. ¿Ah? Y aquí en la fotografía, usted puede poner una foto de tres o cuatro tipos de activos. Ya, ¿vieron cómo yo lo ensamblé fácilmente? Entonces, ustedes lo van a hacer. Ustedes lo van a hacer enfocado a su área de trabajo, a su especialidad. Van a colocar un PDF cuyo contenido sea quizá de una, dos o tres páginas, pero relacionado a un tema que ustedes impartan. Igual la actividad, van a hacer una actividad en un documento en Word y la van a subir a sí mismo relacionado al contenido del archivo PDF. Y lo mismo de aquí abajo que le dije, una imagen, quizá con un mapa conceptual o algo que sea. Que aporte a la comprensión de contenido y la fotografía, quizá elementos propios de los contenidos. Por ejemplo, si usted da un curso de mecánica, quizá foto de un motor, quizá foto de una pieza especial, algo así. Y aquí en la imagen, quizá a lo mejor un motor completo o un proceso de desarme de un motor, así, etcétera. ¿Entendido? ¿Se entiende esa parte? ¿Se Una entiende? pregunta, profesor. Dígame la pregunta. Según lo que usted estaba explicando, usted lo puso ahí en el cuadro. Ahí mismo que le vamos a anexar la imagen, yo pensaba que era No, crear una carpeta y no, entrarle las cosas no, aparte. no, no, no. Eso fue una mejora que yo te le hice a la descripción. Tú vas a crear una carpeta. ¿Cómo se crea la carpeta? Hay un documento que te lo explica, pero yo te lo voy a explicar ahora para que tú veas el proceso. Atiéndame, ponga mucha atención.
Yo vengo al área de trabajo, al área práctica. Y en el área práctica, yo voy a hacer lo siguiente. En mi área, aquí arriba, vengo a editar, activo edición. Veo que hay poca gente que están trabajando ahí, mamacita. Voy a tener que mandar una comunicación con relación al curso, pero muy poca gente. Bien, entonces hago lo siguiente: le digo aquí, añadir una actividad o recurso. Esa es mi área de trabajo. Entonces vengo aquí, todos, y selecciono dónde está la carpeta. Miren aquí la carpeta. Abro la carpeta. Miren lo simple. Previamente, ¿qué yo voy a hacer? Que yo voy. Yo voy a hacer lo siguiente. Voy a crear mis archivos y los voy a guardar. No, este no lo voy a minimizar. Y lo voy a guardar. Mis archivos los voy a guardar en una carpeta X que yo tenga. Vamos acá, algún curso donde yo tenga tan 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 desarrollo, okay, desarrollo de curso virtual. Ok, vamos a asumir aquí y yo tengo algunos contenidos para que vean qué es lo que yo quiero, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué yo voy a hacer? Asumiendo que ya usted creó los archivos, según ya usted tiene los cuatro archivos guardados en una carpeta en su máquina. Entonces, ok, aquí en este tengo un curso completo. Bien, entonces me dice aquí, yo lo voy a poner aquí, carpeta de contenido. En el caso de ustedes, le ponen carpeta nada más. Práctica. ¿Qué yo hago? Vengo aquí. Ahí le pongo una descripción si lo necesito. En este caso yo no se lo voy a colocar. Y vengo aquí. Miren lo que yo hago aquí. Selecciono, pues, por ejemplo, un archivo PDF. Selecciono un archivo en Word, que se supone que es el archivo que yo necesito. Me dice una imagen, ahí no tengo imagen, pero lo voy a hacer con eso. Así ustedes lo van a hacer. Y hago así, miren, lo muevo aquí. Pa, 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 pa. Ojalá que el archivo no sea muy grande. Traten de que el archivo no sea muy grande. Dame maximizar. Ok, miren aquí, donde tiene dos. Entonces, si yo pudiera poner otro que fuera una imagen, vamos a ver si encuentro una imagen por aquí. No. Un artículo, módulo 1. No, no tengo imagen. Módulo 1. No. No. Déjenme ver si encuentro una imagen. No, no, parece que no tengo imagen. No. No, realmente no tengo una imagen. Ah, bueno, aquí, miren dos. Dos imágenes. Acá, miren aquí. Título y curso. Vamos a asumir que el título es la imagen y que el curso es la foto. Acá, lo muevo aquí el lodo. Ya. Entonces, ahí que tengo. Error conector con el servidor. ¿Qué pasó? Ah, bueno, parece que ese no me lo quiso subir. Vamos a ver. La de unidad sí. Vamos a ponerle otra unidad. Acá, nítido. Mírenlo ahí. Yo tengo mis cuatro archivos en mi carpeta. ¿Qué yo hago? O yo hago lo siguiente. Le doy guardar. Y cuando guardo, voy al final de mi área de trabajo. Miren la carpeta aquí. Entonces, en este caso, ¿qué yo voy a hacer? Voy a hacer la captura. ¿De qué? La captura de, le voy a insertar, capturar. No, esto no va a quedar. Déjame cerrar esto. Sí. No.
Entonces, ahora sí, vengo aquí. Entonces, primero lo que hago es lo siguiente. La capturo así y luego abierta. Vengo aquí, le doy capturar, le doy recortar, selecciono. Vamos a asumir que mi nombre está aquí arriba, ¿verdad? Selecciono mi área de trabajo, con la carpeta primero. Y luego debajo, selecciono otra captura. Pero la otra captura, primero antes de ello, vengo y abro la carpeta. La carpeta me presenta aquí, o puede ser, sí, me presenta aquí, o puede ser lo siguiente, miren. Como la carpeta abierta me presenta arriba, posiblemente le presente el nombre de la del usuario arriba, en el caso de que esté cerca, si no vas a tener que hacerlo las dos como lo puse ahorita. Entonces, si no le aparece el nombre tan cerca, hacen las dos y vienen aquí y le dicen capturar, recortar y capturar esta parte. Puede ser desde que vamos, desde aquí. Así. La carpeta abierta. Si quieren llegar hasta aquí, a ver si presenta el nombre de ustedes ahí. Ya. Eso es lo que me va a mandar en la actividad número 2. La carpeta creada en su área de trabajo. Y la carpeta abierta, que realmente tiene los 4 archivos. Pregunta. ¿No tienen pregunta? Mireya, no. Bien, entonces. Vamos entonces a la segunda actividad. Déjame borrar esta porque después se confunde. Borrarla de mi área práctica. Entonces, déjame borrar eso de mi área práctica, para que no le quede ningún inconveniente. Ok, lo borré. Entonces, déjame también. Mira, le voy a bajar ese video aquí abajo. Creación de carpeta y colocación de documentos. En la parte de abajo, lo que ustedes pueden utilizar. Eso viene aquí. Creación de carpeta, documento. Y la otra es creación de carpeta. Bien, para que lo... Maestro, una pregunta. Diga. Por ejemplo, en un documento Word yo puedo colgar un examen, por ejemplo, la estructura de un examen. Cuando tú hablas del resultado de un examen, es que tú me dices, una captura. No, la estructura, una estructura de mi examen de una asignatura X. ¿Pero tú puedes hacerlo el examen? Sí, yo lo tengo hecho. No, tú puedes hacer. Asignatura. No, tú puedes hacerlo aquí en cosa. En la misma plataforma. Lo que pasa es que el tutorial. Sí, yo sé. El tutorial no te lo abarca, pero tú puedes hacerlo aquí. Mira. Sí, yo sé hacerlo en la plataforma. Aquí, y es más fácil porque ahí se corre. De una vez, míralo ahí. Sí. Examen. No, lo que sucede es en la práctica de Word que estamos diciendo que tenemos que hacer. Ah, tú dices, no, sí, como práctica, tú dices, Word. Como práctica, tú dices. Ajá. Sí, perfecto, sí. Aunque el PDF y los demás ya yo lo vaya dentro de esa misma estructura de mi examen, reproduciéndolo de acuerdo a lo que debe de ser. Exacto. Tú lo puedes hacer sin ningún problema. O sea, como actividad el documento en Word, tú puedes poner evaluación en esto y esto y esto y lo otro, no hay problema. Bien. Sí, está creada ya. Sí. Gracias. Válido eso ahí, no hay problema. Ok. Le puse aquí cómo crear la carpeta y cómo colocar la carpeta en el documento en la carpeta. Aparte de que ya se lo expliqué, ¿verdad? Entonces, hay una cosa que ya ustedes lo han hecho, que es la segunda actividad. La tercera actividad de este curso es una etiqueta. Miren, esa tercera actividad es una etiqueta, pero les voy a explicar qué pasa con la etiqueta. La etiqueta en este caso miren qué le dice: saludo. En esta ocasión, y auxiliándose del instructivo anexo, coloque una etiqueta que puedo usar. Puedo usar la imagen que cargó en el ejercicio anterior, o sea, en el banner.
Una etiqueta puede ser un texto o una imagen. Vuelvo al área de trabajo, al área práctica. Mire, eso que está ahí es una etiqueta. Eso que está ahí es una etiqueta. Esta etiqueta es de una imagen, esta etiqueta es de texto. Le voy a hacer un ejemplo aquí abajo, aquí. Añadir, ¿no? Todo. Y selecciono etiqueta. Entonces, aquí voy a colocar la etiqueta de texto. Ejemplo de etiqueta para mis estudiantes. Esa es la etiqueta de texto. Le pongo el tamaño aquí, grande. Lo pongo centralizado y en negrito. Digo, yo estaba en negrita. Pongo subrayado también. Ya. Eso es el texto. Vamos a ver cómo se visualiza o cómo usted lo va a visualizar en su área práctica. En su área práctica, a mí me sale al final, miren. Aquí. Ejemplo de etiqueta para mis estudiantes. Ok. Eso es una etiqueta en texto. Ahora le voy a agregar a esa etiqueta. Puede ser en texto y es pasable. Así mismo usted captura eso y ya. No hay problema, se ganó los puntos. Ahora, si quiere agregar una etiqueta en imagen. No, perdón. Lo que iba a hacer era modificar la misma, pero con una imagen también. Para que trabaje menos. Entonces, si a esa misma etiqueta que yo creé aquí abajo, yo lo quiero agregar. O por defecto yo nada más quiero poner una imagen. Vengo aquí a etiqueta. Le doy aquí editar ajuste. Editar ajuste. Y entonces, yo vengo aquí, miren aquí, después del eslabón partido, aquí donde dice insertar imagen. Le doy un clic, le doy mirar repositorio, vengo a seleccionar archivo. Y en seleccionar archivo, déjame buscar el sitio donde yo tenga una imagen. Déjame, ok, dice logo aquí, déjame coger esta, que dice logo HBD. Le doy abrir y fíjense lo que va a hacer. Le doy sube el archivo. Le doy subir al archivo. Vengo aquí, le pongo una descripción. Le pongo la descripción que yo quiero. Le pongo el LG logo. Le doy guardar imagen. Miren la imagen como me la cargo aquí. Pero ¿qué sucede? Con la imagen yo la voy a centralizar. Déjenme hacerlo así. La centralicé ahí. Entonces vengo aquí abajo y le doy guardar cambio. Y si me voy aquí abajo, tengo que mi etiqueta, que puede ser una imagen, o mi etiqueta, que puede ser un texto. Entonces, usted me va a hacer la captura con cualquiera de las dos que quiera. Usted puede hacer la captura para usted entregarme a mí. Se la voy a poner aquí abajo. Recuérdense que es un archivo diferente para esta actividad, ¿verdad? Pero para que vean la captura, vengo aquí, le doy insertar, capturar. Es válido para dos acciones. Imagínense que esa sea mi área de trabajo. Si usted agarra y selecciona hasta ahí, está bien. Y me manda eso. O si agarra y lo selecciona entero, no hay problema. Ya. Se supone que aquí arriba debe aparecer el nombre de su área de trabajo y que esta aquí sería la etiqueta imagen. O la etiqueta en texto. Si nada más me manda la etiqueta imagen, válido. Si nada más me manda la etiqueta en texto, válido también. ¿Se entiende? ¿Eh? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Sí, maestro, se entiende bien. Entonces, ya saben qué van a hacer. Yo creo que esa era la última actividad. Vamos a visualizar. Entonces tenemos acá que esa sería, sí, la tercera actividad. Ya. Eso es lo que van a trabajar en esta semana. Nada complicado, son 5 preguntas de la evaluación de la unidad 1, 2. La suma, recuérdense que el contenido va muy apegado a las preguntas que les realicé. Y las dos actividades de práctica que ya vieron cómo eran. O sea que yo calculo. Eso si se sienta una hora, lo hacen de una vez. Y mejor si lo hacen fresquecito ahora, porque así tienen los detalles y todo. Lo que voy a tratar de mandar la imagen, la grabación, voy a ver si trato de subirla hoy mismo. Pero ya yo creo que con las explicaciones que le di,
tienen más que suficiente para ir tratando de hacer el intento y dejar eso listo y así se recargan de cosas pendientes. Pregunta. Esta clase está bien. Ya de la foto, profe, que me quedó girada, ojalá pueda verla. Por más que trate de, no hay una forma de darle vuelta. ¿Por qué que yo busqué? No. Yo voy a tratar de ver la foto, a ver qué fue lo que pasó. Tranquila. Lo importante es que suba la foto y que aprenda a subir. Me quedó 180 grados. Está bien, vamos a chequear a ver si la mejora. Ok, ¿alguna pregunta a los demás? No tienen pregunta. No, profe, está bien todo. Bien, entonces, por hoy terminamos. Voy a tratar de editar la grabación para ver si la subo hoy mismo. Realicen su actividad. Quedamos en contacto por 3 medios de comunicación, que son correo, foro de duda y grupo de WhatsApp. Pasen buenas noches y descansen por hoy. Nos vemos la semana que viene a la misma hora y por el mismo canal. Está bien, gracias. Gracias, profe. Bye. Igual a usted. Bye.